I dance, make it hurt. Las Águilas del América visitaron el Estadio Corona en el empate a un gol contra los Guerreros de Santos Laguna, correspondiente a la jornada 4 del torneo Guardianes 2021. Los azulcremas fueron recibidos por unos Santos que corrieron, presionaron y se hicieron sentir desde el primer minuto. Tanto así que fueron los locales quienes empezaron a crear jugadas de peligro. Y no fue hasta el minuto 36 que los visitantes tocaron de verdad la puerta de Carlos Acevedo. Santiago Naveda robó un balón en la media cancha, para después mandar un buen centro a Henry Martin, que aún presionado logró sacar el disparo. A los pocos minutos, Santi Naveda apareció una vez más, esta vez con un potente disparo de fuera del área. Desafortunadamente para el canterano, Acevedo reaccionó de buena manera y evitó el gol. Ya con un América mejor plantado en la cancha, llegaría un tiro libre al minuto 42. Leo Suárez se encargó de cobrarlo de buena manera, y a pesar de la reacción del arquero, Henry Martin, como buen delantero, aprovechó el rebote y marcaría el primer gol de la noche y su primero del torneo. En el segundo tiempo, al minuto 69, llegaría una jugada polémica, donde Cáceres remató dentro del área y el balón impactó claramente en la mano del rival. El VAR ordenó que se revisara, pero el árbitro terminaría por tomar la salida fácil, señalando una falta en la jugada anterior. Ya en los minutos finales, cuando más cerca estaba el América del segundo, un doble error. Chucho López, una vez más, no hizo una buena marca para evitar el tiro del rival, y Óscar Jiménez atacó mal el balón, dejándolo vivo para que Santiago Muñoz solo tuviera que empujarlo al fondo de las redes, terminando así el encuentro con un amargo empate a un gol y dejando a las Águilas con 7 unidades de 12 posibles. ¿Qué podemos destacar del partido? Henry Martin por fin se reencontró con el gol y rompió la sequía que tenía de más de 2 meses sin marcar. Por segunda semana consecutiva, de lo mejor del América fue el joven Santiago Naveda, que no pareciese que acaba de debutar hace un par de semanas. El canterano se paró bien dentro del campo, recuperó, interceptó, distribuyó, creó y participó en las jugadas de peligro, donde casi anota un golazo. ¿Los peores? Otra vez aparece aquí Chucho López, que casi siempre comete errores que van al marcador. Desapercibido en la media cancha, nada en ataque, y cuando vienen los momentos importantes, se cae a pedazos. Mal y de malas con López. Y, si bien Oscar no tuvo un mal partido, su error al atajar mal la pelota terminó en el gol que le quitó los 3 puntos al América, que lo hubieran colocado como líder general. Otro caso triste para destacar es el de Córdoba, que nada más no termina de madurar. Te da un partido bueno y 2 más donde pasa de noche. Esperemos que con Solari y su experiencia con jóvenes pueda terminar de moldear el excelente jugador que puede llegar a ser. Y eso sería todo por esta ocasión. Sin más por decir, en este momento me despido. No sin antes pedirte que dejes tu pulgar arriba si te ha gustado. Comenta, compártelo con tus amigos. Te habló el Chino Americanista. Nos vemos en próximos videos y recuerden, ¡arriba el América!